Esto es del 2005 y no es que esté desactualizado, sino en base a esto siguen las revisiones, es lo mismo, no va a cambiar, no va a cambiar el manejo de hipercalemia, el manejo médico, ¿no? Entonces, cuando hice esta revisión en esa época, me interesó, ¿no? Bastante. Acá son varios estudios, ¿no? Cada uno de varios estudios. El efecto, ¿no? De los beta agonistas nebulizados, de la insulina, obviamente con glucosa, en los que no tenían hiperglicemia, y de la asociación, ¿no? Beta agonista, sea fenoterol o sea salbutamol, con insulina, ¿no? Mucho mejor efecto tiene y la recomendación de esa época es mejor usar salbutamol con insulina. No, mire, te baja de 6 hasta menos de 5, ¿no? Acá la mayoría te baja a 5 al ajuste y luego sube el bicarbonato, perdón. Pero también está en esta revisión. Esto es la dosis que deben recibir, ¿no? De 10 a 20 miligramos. Generalmente se usa nebulizado. Obviamente te va a dar más efectos adversos que la dosis de crisis asmática, pero no es la misma. Esta es una dosis más alta. Si recuerdan, la concentración de el salbutamol en nebulización es 5 miligramos por mililitro, que serían 20 gotas, 5 miligramos. Si estamos hablando de 10 miligramos, ¿cuántas gotas son? 40 a 80 gotas. Esto ya es una revisión del 2020, pero nuevamente, este algoritmo es una modificación pequeña del 2010. Si usted tiene un paciente con potasio en 6, tienen que ver el EKG y, de acuerdo a los valores, si es más de 6.5, tiene que iniciar calcio y no está indicado en el caso de la paciente en el momento que llegó. Y de ahí tienen que indicar a la vez insulina con salbutamol, porque tiene mejor efecto. Y solo si no responde acá pueden indicar bicarbonato y acá, como ven, no hay furosemida. Recién acá, cuando no hay respuesta, pueden considerar furosemida, pero si el paciente no está anúrico, y muchos pacientes tienen con falla renal crónica anuria, porque la furosemida te elimina el potasio por la orina, pues. Pues el paciente no orina, por gusto le estás dando furosemida, ¿no? Y antes, inclusive, nosotros tuvimos que llegar a usar, en casos extremos, una resina de intercambio iónico, que creo que ya no se usa, el caixalate, ¿no?, que teníamos acá. Hasta eso hemos tenido que aprender a usar y eran muy efectivos, ¿no? Solo que lo obtenían de donación, porque no se vende acá, ¿no? Pero como les digo, ahora ya ustedes ni siquiera ven encefalopatía urémica, gastropatía urémica, o reconocen el aliento urémico, porque ahora ya, la nefrología, al menos el hospital, dializa más tempranamente. Hay mayor acceso a diálisis y eso es muy bueno en beneficio de los pacientes. Las dosis, el tiempo de inicio de acción y la duración, sobre todo, ¿no? Del bicarbonato, de los quelantes y de los diuréticos y la diálisis.